Muy buenas, chicos. De nuevo, aquí vuestro profesor Javier Cordero, creo que ya me conocéis, en una nueva clase de dibujo y pintura. Ya sabéis que estos cursos se realizan en unos cursos que se han denominado Actividad en casa, actividades saludables para mayores de 55 años. Bueno, hoy vamos a intentar hacer una clase eminentemente práctica, como las últimas que estamos haciendo, y vamos a intentar hacer un retrato de acuarela de principio a fin. Siempre hemos estado dando clases salteadas, conceptos de encajado, conceptos de cuadrícula, temas de aguada, colores fríos. Hoy vamos a intentar ponerlo en práctica todos los conceptos que hemos estado viendo en clase. Lo voy a hacer muy despacito, como siempre intento hacerlo, de manera que no se nos escape absolutamente nada. Y vamos a darlo paso por paso en todo el proceso. Habrá algunas imágenes que a lo mejor aceleraré para que no se hagan durante horas, pero intentaré no saltarme ningún paso para que veáis exactamente cómo se hace. Yo insisto, no me considero un gran artista, pero lo que intento es transmitiros todos mis conocimientos y mi arte, vamos a decirlo, de una manera muy asequible y muy didáctica. Voy a coger un dibujo cualquiera, una fotografía que yo he realizado, y voy a basarme en ella para hacer. Vosotros podéis coger cualquier fotografía, o bien que cogéis en internet, o bien que os hagáis vosotras. Eso da igual. Lo que sí que es importante es que practiquéis. A mí me saldrá mejor o peor, ya veremos. A vosotros igual. Habrá gente de vuestra que tenga, o sea, vosotros que sean muy buenos o que tengan muy potencial. Da igual el nivel que tengamos. Aquí lo importante es primero divertírselo, pasarlo bien. Disfrutar con el arte, eso es lo principal. Por lo tanto, el resultado final no debe desesperaros. Algunos dibujos a mí me han salido maravillosos desde la primera pincelada, desde el primer dibujo, y en otros, pues por más que repetía, no he sido capaz de hacer algo que me gustara, ¿vale? Por lo tanto, no nos desesperemos, disfrutemos. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues como siempre, tenemos que coger nuestras herramientas. De momento, ahora vamos a hacer lo que es el dibujo a lápiz para luego pasar a acuarela, ya os he comentado. Bueno, pues un lapicero, una goma, los lapiceros más bien, más afiladitos, ¿vale? Que no os dé miedo el sacapuntas, y elegimos un papel. Como vamos a dibujarlo en acuarela, el papel tendrá, la elección es un papel especial para acuarela. Bien. Esto es un papel de 300 gramos con un grano no demasiado grueso, ¿vale? Lo vamos a separar porque en el blog nos resultará un poco complicado. Retiramos. Muy bien, ya tenemos el blog. Yo normalmente me fijo el papel en la mesa para evitar que se mueva mucho, pero para el tema de los tutoriales prefiero tenerlo así dispuesto. Muy bien, entonces vosotros podéis utilizar la foto que queráis. A mí me gusta trabajar sobre tablet porque te permite hacer ampliaciones que de otra manera pues tendrías que acercarte mucho a la fotografía o al dibujo, porque podéis hacer un dibujo de un dibujo. Yo utilizo la tablet, pero vosotros utilizad como sea. Bien, entonces he dado ya alguna clase de tema de cuadrículas. Voy a colocar aquí la tablet para que se vea bien, ¿vale? Ya he dado alguna clase de cuadrículas. Bien, lo que me he hecho es, yo me descargué en su día y ahora me he descargado otra aplicación, una aplicación para cuadricular cualquier foto. Bueno, abrimos la tablet. Bien, esto va con dedito. Bueno, muy bien, entonces yo me he descargado esta aplicación que ni sé cómo se llama. Se llama Painting Grid Marker. Vale, muy bien. Es una aplicación para mover las cuadrículas. Entonces, aquí tendríamos que elegir la fotografía que queremos. Muy bien. He elegido esta fotografía de esta chica tan guapa.
¿vale? Y esto es lo que os comento, que a mí me viene muy bien trabajar con una tablet, porque incluso pues, se podía girar, ahora lo tengo bloqueado, pero muy bien. Lo bueno de estas aplicaciones es que tú eliges el tamaño de cuadrícula, si quieres una cuadrícula grande, si la quieres, yo la recomiendo que la hagáis, a ver, de 10 por ejemplo, pero masquemos un poco más el grosor de la cuadrícula, a ver cómo quedaría. Muy bien, este tamaño de cuadrícula está bien proporcionada, ya que, bueno, te da bastantes referencias. Cuanto más cuadrículas, cuanto más líneas hagáis, evidentemente más referencias y más fácil os va a resultar trasladar el dibujo de esta foto a vuestro papel. Ahora bien, más vais a tener que rayar y por lo tanto luego más tendréis que borrar. Pero yo creo que con una cuadrícula de 10 valdrá. Muy bien, a ver, esto... Perdonad. Vale. Muy bien, pues yo ya la tengo cuadriculada. No, lo prefiero que sea en horizontal. Muy bien, entonces, ahora tenemos que trasladar. Esto ya lo comenté, pero como ya os he dicho, voy a hacer todo el proceso de dibujo. Tenemos que trasladarlo aquí. Entonces, estas de aquí que no tienen espacio, voy a intentar ajustar un poco más, digamos, este motivo, que se vea así. Entonces, se verían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrículas, 9 y medio. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos que cuadricular, evidentemente son cuadrados, en 9 partes. Muy bien, pues si lo hacemos son 9, 18, vale, pues vamos a hacerlo así aproximadamente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a hacer 10 cuadrículas, muy bien, son 20, justo, pues lo tenemos bien. Este es un 2B, estaba notándolo que era muy duro, o sea, muy, muy blando, marcaba mucho. Vale, marcamos todas las cuadrículas. Vale, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto. Vale, entonces, ahora mismo la referencia ha sido vertical. Por lo tanto, en horizontal me da igual lo que mida y lo que tengamos, porque tiene que ser cuadrado. Eso es una máxima que es necesario que lo tengamos en claro. Ahora, yo no voy a contar las cuadrículas que hay arriba, digamos en vertical, porque esta medida de 2 centímetros es la que me va a marcar. Por lo tanto, marco cada 2 centímetros. Para que la cuadrícula sea completamente cuadrada. Muy bien, y para poderlo alinear, evidentemente, lo tenemos que marcar también aquí. Muy bien. Dos. Siempre os digo que intentar las marcas estas perimetrales no importa tanto, pero las marcas digamos cuando ya empecemos a rayar el dibujo sí que os aconsejo que seáis lo más sutil posible, porque si no luego no seremos capaces de eliminarlo de nuestro dibujo. Y que sepáis que claro, la acuarela son son aguadas muy transparentes, por lo tanto la sombra, el dibujo que hagamos con el lapicero siempre va a quedar. Marca que hagamos con el lapicero en un dibujo de acuarela, esa marca se verá. No es como el óleo, que da igual cómo lo hagas el dibujo preparatorio, que al final no se va a ver nada porque se va a cubrir. El tema de la acuarela es muy importante. Muy bien, pues ahora poco a poco voy a hacer el proceso de marcar mi cuadrícula. Insisto, flojito, como veis, como cojo el lápiz, como muy muy sutil, como si fuera una pluma. La
La última no la masco y ahora empezamos con estas colas horizontales. Esta apretada demasiado, más suave, Javier. Muy bien, pues ya tenemos nuestro dibujo cuadriculado, nuestro papel cuadriculado. Espero que se vea más o menos bien por el contraste. Bien, igual que os he dicho que en este caso hemos decidido que son 10 líneas las que nos importan, ¿vale? Estas 10 líneas, las que se ven aquí, muy bien, sí, y que en vertical que salgan las que salgan, evidentemente esto es una foto cuadrada y esto es una hoja que es una A4, es rectangular. Por lo tanto, si empezamos a marcar que esta primera cuadrícula sea esta, por ejemplo, de la arriba, lo que va a producir es que el dibujo se nos quede muy arriba. Entonces, para centrarlo, la colocación de las cuadrículas las tenemos que hacer siempre en referencia de una de las de los laterales que hayamos decidido. Si hemos decidido que digamos, la cuadrícula en este sentido es la que marca, esta pondremos las que entre. Si decidimos que es la vertical, la horizontal será la que coincida. Pero ahora al encajarlo sí es necesario que tengamos en cuenta toda la cuadrícula. Me explico, si aquí tenemos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a contar los verticales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es absolutamente cuadrado. Entonces, para promediarlo en nuestro dibujo, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Nos quedarían 2, más o menos. Por lo tanto, podemos hacerlo para que no nos equivoquemos, borramos, esta goma es muy, muy sucia, ¿veis? ¿Vale? Vamos a borrar las líneas estas superiores para que no nos equivoquemos, y igual estas inferiores. ¿Por qué? Porque hemos decidido que la cuadrícula importante la vamos a centrar. Esta va a llenar prácticamente todo el dibujo en este sentido, pero en este dibujo todo esto nos va a sobrar, y todo esto nos va a sobrar ya que partimos de un dibujo cuadrado. Estas gomas que crean tanta viruta son las mejores, precisamente porque constantemente se están modificando la superficie, y de esa manera no nos manchará. Muy bien, pues ya tenemos el primer paso. Vamos a comprobar que esto está grabando. Sí. Ya tenemos el primer paso y ahora vamos a empezar a dibujar. Vale, ya os he dicho muchas veces cómo funciona esta, pero voy a decirlo de otra manera. La cuadrícula, al fin y al cabo, es una manera de trasladar o calcar digamos, los puntos de referencia. Muy bien, podríamos empezar perfectamente a dibujar cualquier parte del dibujo simplemente contabilizando, ya que esta cuadrícula, digamos, nos corresponde a esta primera de aquí, es esta. Esta de aquí es esta. Esta de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos esta. ¿Vale? De esta manera podemos ubicar cualquier cuadrícula que hay en este dibujo, lo podremos digamos, ubicar en nuestro papel. Vamos a empezar, por ejemplo, para que hagamos, si queremos marcar la oreja. Bien, la oreja la tendríamos 1, 2, 3, 4. Entre el 4 y el 5 cuadrícula, y separado de aquí, que es más corto, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, este espacio lo tendríamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, sería esta y esta. Y luego, lo he hecho a ojo, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, pues nuestra oreja directamente ya lo podríamos marcar. La tendríamos, si no me he equivocado, la tendríamos aquí. Vemos que corta. Se nos va a quedar el dibujo muy, muy, muy lateralmente. Podríamos incluso desplazarlo, estoy pensando. Como veis,
si este codo se va a recortar, bueno, es que lo voy a tener que hacer así, porque claro, como el codo está cortado, bueno, pero lo podríamos hacer de manera, esto era una columna, porque la foto la he realizado yo, que lo sepa, y la modelo guapísima es mi mujer, ya os lo digo todo, que se sacrifica. Vamos a introducir esa línea y trasladarlo. O sea, vamos a introducir esa línea, ese espacio blanco aquí, para que todo nuestro dibujo se nos quede desplazado y nos resulte más bonito en lo que es la composición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, por lo tanto tenemos que cogerlo así. Muy bien, lo vamos a hacer así. Eso lo que quiere decir que la altura de la oreja es la misma, 1, 2, 3, 4 y 5, pero aquí se ha reducido uno. 1, 2, 3, entre 3 y el 4. 1, 2, 3, 3 y 4. Por lo tanto, efectivamente, lo que es la colocación de la oreja, que antes la habíamos decidido así, como he cambiado en mi opinión sobre la marcha, 1, 2, 3, 3 y 4. Por lo tanto, la oreja la tendríamos aquí. Sí, exactamente. Vale, esta intersección está a mitad de esta cuadrícula, por lo tanto, marcamos la intersección aquí. Y de momento vamos a hacer un pequeño esbozo sin gran detalle. Vale, tendríamos la oreja aquí, el cuello va paralelo a esta línea. Esta cuadrícula, que es justo esta, ¿vale? Si queréis lo contamos, 1, 2, 3, 4, o sea, justo lo que es esta parte del cuello, está 4 desde abajo y 3 desde aquí. Tendríamos 1, 2, 3, 4 y 3, ¿vale? Quizás tendría que haber dibujado esta línea para que no nos confundamos. 1, 2, 3, por lo tanto, este cuello está aquí, ¿vale? La intersección justo en el punto, muy bien. ¿Y dónde sube? Un poquito más arriba, por lo tanto, el cuello lo tendríamos aproximadamente aquí. ¿Veis que es fácil? Esta línea que acabo de marcar, que si no lo hubiera dibujado, si lo hubiera dibujado de otra manera, me hubiera sido imposible a todas, todas, ubicarlo tan milimétricamente. Es lo bueno de la cuadrícula. Vale, pues sigamos marcando.
Bueno, chicos, me he mantenido en silencio para poder acelerar un poco el trabajo. Habéis visto cómo lo he hecho. Todo lo he hecho con el 2H, porque ahora mismo no quiero oscurecer. Sí que es verdad que como el papel es de acuarela, es un papel muy granuloso y marca mucho, o sea, no resbala mucho el lapicero, por lo tanto, a un 2H marca muchísimo. Quizás debería haber utilizado algo más duro, o sea, un HB, quería decir. He utilizado un HB. Tendría que haber utilizado a lo mejor un 2H. El 2H es mucho más duro, recordarlo. B significa blando, H significa duro, entonces el HB es el intermedio, el 2B, 3B, 4B, etcétera, son muy blandos y 1H, 2H, 3H son más duros. ¿Vale? Como el papel es un poco, digamos, rugoso, hace que el HB incluso marque demasiado. Porque quizás yo lo he marcado más de lo que debería para hacer un dibujo de acuarela. Tiene demasiada presencia el lapicero, pero por un tema de vídeo lo he marcado un poquillo más para que se note la diferencia entre lo que es el dibujo que he realizado con grafito y lo que es la tablet, ¿vale? Para que haya más contraste y se vea mejor. Bien, yo en otras ocasiones os hubiera aconsejado y siempre aconsejo que borréis lo que son las marcas del lapicero antes de empezar a sombrear. En este caso no lo he hecho porque voy a dejar que el resultado final digamos, sea lo más gráfico posible y que se marque, ¿vale? Sí que a lo mejor voy a quitar las líneas de la cara, por ejemplo, que son las que luego se notará, porque como habéis visto, he cogido un motivo muy poco contrastado. Esto en fotografía se llama clave alta. Quiere decir que se sobreexpone más la fotografía con mucho contraste, de manera que las zonas blancas, que no tienen mucha sombra, se rompe todos los matices y queda una mancha blanca. Esto para modelos queda muy bien, ya que no se ve absolutamente ninguna imperfección y solo se mantiene las zonas de gran contraste. Bien, quizás a lo mejor en una fotografía o sea, una fotografía para acuarela me hubiera resultado más fácil coger un motivo más contrastado, un personaje mayor con muchas arrugas, con mucha dureza, que eso al fin y al cabo facilita un poco que el dibujo y luego la acuarela te ayude mucho. Pero esto es un poco más difícil, pero será más rápido al dibujar. Bien, lo que estoy haciendo simplemente ahora, estoy marcando lo más evidente, sobre todo lo que son carnaciones, de lo que es la cuadrícula. Vale, en estas zonas quizás no sería tan importante, ya que luego, como le vamos a dar bastante aguada, pero bueno, todo lo que podamos quitar ahora nos ayudará a que el resultado final sea ideal. ¿Veis cómo esta goma sale un montón de viruta? Es un poco incordio, pero sin duda es lo mejor, porque nos garantizará que al final no nos manche nada de papel. Vale, vamos a sujetar bien el papel. Marcamos, o sea, borramos lo más evidente para que luego no se nos vea el dibujo preparatorio. Pero ya os digo que en ocasiones, cuando vais a algún museo o alguna exposición y veis los dibujos, bocetos de grandes artistas, a mí personalmente me encanta ver cómo trabajaban, cómo bocetaban, cómo incluso se notaban, porque había algunos grandes pintores que trabajaban con cuadrícula, igual que lo acabamos de hacer, que no quiere decir que la cuadrícula sea solo y exclusivamente para personas que se inician, ¿vale? Es una gran ayuda,
Pero habría autores que se ayudan mucho con el tema de la cuadrícula. También era pues que a lo mejor él marcaba los bocetos y algunos alumnos, digamos, o pupilos, les ayudaban a cuadricular y a bocetar, pues utilizaban el tema de la cuadrícula. Y sobre todo para cuando, digamos, se dibujaba con grandes escalas. Entonces, los artistas, ya lo comenté en alguna clase, lo dibujaban en un tamaño pequeño y luego llegaban los ayudantes, cuadriculaban ese boceto que le había hecho el maestro y lo trasladaban a una superficie, a la pared, al techo, de un formato más grande. O incluso el mismo autor, no quiere decir que tenga ayudantes, que era algo más antiguo. Ahora el pintor se lo guisa y se lo come él solo. Entonces, él en ocasiones, cuando necesita hacer unas dimensiones muy grandes, lo dibuja a una escala que él controle, una 4 es lo normal, y luego una vez que él ha dibujado todo el motivo que quiere dibujar, lo traslada al lienzo, al mural, al techo, a donde sea, a un tamaño muy grande. Pues para hacer ese cambio de escalas, la cuadrícula ayuda muchísimo. Bueno, pues ya básicamente tenemos abocetado. Y vamos a empezar con... Vamos a marcar un poquito más aquí para que se vea bien qué es la columna. Bueno, aquí indicaros que lo que yo he marcado con lapicero son los perfiles principalmente. Como tiene una clave alta, digamos, la nariz solo se ve en los orificios. El resto casi no lo he marcado, se puede intuir por la sombra, pero no lo he marcado. Es necesario dar una serie de detalles, es necesario de marcar los perfiles más importantes, por ejemplo, el eyeliner, o sea, digamos lo que son las pestañas, el borde del labio, los contornos de la cara, donde van a ir las sombras, para que ahora al echar las aguadas, pues sepamos ubicarlos bien y que como esto al fin y al cabo se va a conservar, las aguadas serán transparentes y algo conservarán, pues digamos ya tendremos ganado eso. Muy bien, pues vamos a empezar a preparar nuestros utensilios de acuarela, vaso de agua, papel secante, beta tester, digamos, el bol, evidentemente, los pinceles, la acuarela, y en un momento estoy con vosotros. Bueno, chicos, ya estamos aquí preparados para empezar con la acuarela. Os recuerdo más o menos lo que vais a necesitar. Evidentemente, vuestro dibujo, que ahora estoy viendo que quizás lo haya sombreado demasiado, lo haya marcado mucho. Ahora correr el peligro de que con el agua podamos llevarnos algo del grafito que no se haya pegado. Tendría que haberlo hecho, y os recuerdo, haberlo hecho con un lapicero algo más duro, un 2H estaría bien. Pero bueno, todos estamos aprendiendo, tanto vosotros como yo. Muy bien, entonces necesitamos la acuarela, un bol de agua limpia, ¿vale? Os aconsejo que el bol sea blanco y de esa manera veis también la transparencia del agua. Si utilizáis un tono oscuro del bol, os estará influenciando en el agua y a lo mejor os dará una sensación de que está más oscura cuando no lo es, porque a veces el agua del propio cuenco lo usaremos incluso para pintar. Entonces, utilizar un bol blanco, ¿vale? Un papel secante para quitar los excesos de agua, que tengamos el pincel, el beta tester para ver qué tonalidad y el motivo principal. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, la idea básicamente aquí es, hay muchas técnicas de coloreado de carnaciones en acuarela, ¿vale? Os voy a enseñar una que combina los temas fríos, o sea, los tonos fríos con los cálidos. Hay varias técnicas dentro de estos sistemas. Os lo voy a aconsejar, ya que como el otro día estuve hablando de la rueda cromática, pues viene un poco al caso. La idea es dar una base preparatoria de tonos fríos y luego darle los volúmenes y las sombras con tonos calientes. Eso lo que provocará es una riqueza de color que,
un tono frío y un tono caliente se complementarán y nos darán una tonalidad más o menos neutra, vamos a decirlo de esa manera, ¿vale? Esta técnica de usar grisallas, transparencias al principio para las grandes masas de sombra en tonos fríos y luego ir añadiéndole tonos cálidos, se le llama veneciana. Cuando lo estamos haciendo a la inversa, se le llama francesa, o sea, utilizar una base de tonos calientes y luego dar las sombras más oscuras en tonos fríos. Bien, en cualquier caso, podéis probarlo y experimentar los dos formatos. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cogemos un pincel que tenga una cavitación media, o sea, que recoja media. Podríamos coger incluso un pincel un poco más grande, perdonad, ¿vale? Estamos utilizando un pincel un poco más grande, ¿vale? Y vamos a empezar con un verde. Podríamos utilizar un azul, pero vamos a utilizar un verde. Vale, en esta primera fase os aconsejo que deis mucha aguada y que vaya muy ligero de agua, ¿vale? Quitamos un poco el exceso y damos una pincelada, ¿veis? Esta pincelada, que es el mismo papel, evidentemente el papel que utilicéis, que sea el mismo que el que vais a pintar, vemos que es un tono bastante fluido. Muy bien, pues aquí evidentemente vamos a darle las primeras aguadas. No os preocupéis porque salgáis de lo que es la superficie, porque ahora son pequeñas aguadas, ¿vale? Para dar un poco las zonas más oscuras del el dibujo, ¿vale? Quitamos el exceso y como el papel es bueno, podemos hacer degradados, ¿vale? Utilizando las propias gotas que tenemos en el propio papel. Muy bien. Ahora, evidentemente, como he elegido un dibujo con muy poco contraste, no voy a dar demasiadas aguadas en el papel porque estaríamos haciendo otro retrato. Pero bueno, para que nos entendamos, de momento estoy yendo a los tonos oscuros. Eso es algo que yo habitualmente uso. O sea, aconsejo que primero las aguadas las demos siempre a los tonos oscuros y más en acuarela, ¿vale? Aquí vemos como hay una zona más oscura y bien, aquí lo importante es que las zonas con brillo, las zonas más brillantes, utilicemos el mismo blanco del papel, digamos, en una palabra, que no le coloreemos con la acuarela. Entonces, en esta imagen, evidentemente, las zonas más claras será justo el frontal de la frente, este occipital, ¿vale? Un poco la mejilla, la barbilla y este trozo de mano. Esas serán las zonas donde no tendremos que colorearlo, porque si no, quito el exceso. El pelo lo coloreo todo. Vale, el grado de dibujo que hagáis, evidentemente, cuanto más trabajado esté el dibujo, pero muy sutil, recuerdo, mejor llevaremos el trabajo. O sea, digamos que en vuestro dibujo preparatorio, que en un paisaje a lo mejor solo esbocéis los horizontes y los volúmenes más importantes, no vais a dibujar todos los arbolitos o todos los elementos que componga la composición, nunca mejor dicho,
digamos, solo los buffaréis. En un retrato, evidentemente, los perfiles, dónde están los límites de las manos y lo que son los ojos, es donde tendréis que ir un poco más ajustado para que, digamos, que todo ese trabajo lo hayáis hecho con el grafito y no lo tengáis que hacer con la acuarela. Muy bien, pues sigamos trabajando. Quizás os choque ver que estoy pintando un retrato con tonos verdes, ¿vale? Evidentemente, si os vais ya a tonos de piel, directamente cogéis un amarillito, un crema, un rosáceo, algún azulado, un malva, digamos, el tono que, digamos, el resultado será más natural, evidentemente, ¿vale? He elegido esta combinación porque en la acuarela esta ruptura tonal de colores, digamos, da unos resultados muy interesantes y sobre todo porque, digamos, así vamos practicando conceptos de frío y caliente que en ocasiones nos viene muy bien recordar. Muy bien, pues como primera aguada no voy a, voy a sombrear un poquito más esto, un poco esto, sobre todo esta zona de aquí, la nariz y el labio. Muy bien, pues como primera base preparatoria está bien, ¿vale? El pincel que hemos utilizado, este grande, lo limpiamos y lo guardamos. Muy bien, entonces, como esta técnica y en líneas generales la acuarela funciona a base de capas, para no tener que esperar entre una capa y otra, usaremos nuestro querido secador de pelo, ¿vale? Tened cuidado con el secador de pelo, ¿vale? Todos los secadores, que puede ser cualquier convencional que tengáis en casa, no es necesario que sea específico ni nada, por supuesto, todos los secadores de pelo tienen dos potencias. Bien, hay que ser prudentes, es difícil quemar el papel o que se queme, digamos, el pigmento. Al fin y al cabo, daros cuenta que la acuarela es un polvo que va en una emulsión que nosotros lo diluimos en agua, ¿vale? Pero no deja ser un material sólido que, mirado al microscopio, será una piedra. Si acercamos mucho el secador y le damos mucha intensidad o mantenemos esa intensidad durante el tiempo, puede ser que se nos queme y por lo tanto viraremos el tono. Es difícil, pero se puede, ¿vale? Por lo tanto, le dais a una velocidad moderada. Y digo moderada la velocidad y la separación porque si estáis trabajando con mucho agua y tenéis alguna gota, al darle el aire es posible que ese agua vaya corriendo y empecéis a dibujar, que a lo mejor es vuestro interés. Hay técnicas en las que tú echas un poco de agua y a base de empujar con el aire vais llevando la gota a los sitios donde queréis y lo dibujáis así, ¿vale? Pero en líneas generales no es así. Entonces, por lo tanto, sed prudentes al aplicar. Lo probamos con la mano y vamos dándole un poco y comprobando más o menos. Está bastante seco, pero en las zonas donde a lo mejor he insistido más, pues quiero que se vaya completamente la humedad. Veis que el papel se está ligeramente combando. Bueno, esto lo hubiéramos podido solucionar si le ponemos, que es lo comentado, si le ponemos unas tirillas, que como no tengo aquí ahora mismo de carrocero, lo voy a utilizar con celofán convencional. De esa manera aguantamos un poco el empuje del papel con la humedad y sobre todo controlamos más nuestro trabajo. Muy bien, y este lo tengo aquí, vamos a levantar esto y ya lo tenemos. Muy bien, pues ahora la idea es coger con otro pincel de media cavitación, un poco más pequeño,
y seguir exactamente con los mismos tonos, tonos e intensidades, ¿vale? Pero cargando un poco más las cintas, ¿vale? Si lo veis, el resultado de la primera aguada, vamos a darle un poquito y ahora simplemente empezaremos a concentrarnos más en aquellas zonas donde nos interese potenciar lo que son las sombras. Sed prudentes, si veis que está manchando mucho, quitáis el agua o lo aguáis un poquito, ¿vale? Pero aquí, como en toda la acuarela, os aconsejo que lo hagáis con rapidez, sin cobardía, porque si no, podemos morir en el intento de aprender con la acuarela. Vamos a cargarlo un poquito más. Bueno chicos, pues yo creo que voy a seguir trabajándome ligeramente esta acuarela. Seguir experimentando, cogéis un dibujo igual, además es un buen consejo, directamente cogéis este mismo dibujo, lo volvéis a repetir y lo hacéis con otras tonalidades. Vale, aquí no intentamos hacer un retrato 100% realista. Lo que intentamos es, primero, evidentemente, quitarle el miedo,
ver el tema de transparencias, ver cómo se combinan tonos fríos y tonos cálidos para un mismo ejercicio y sobre todo que la riqueza visual de la combinación de colores, aunque no sean absolutamente naturales y realistas, crean un acabado estético muy, muy correcto. Muy bien, pues voy a rematar este dibujo y nada, espero que os haya resultado interesante. Os traslado al próximo curso y como siempre digo al final de mis, digamos, de mis vídeos, cuidaros mucho ahí fuera. Un abrazo.